Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos por haber presenciado el musical que le han dedicado a Ignacio. Quiero leer unas palabras porque no soy capaz de decirlas sin leerlas. También es verdad que como no sé leer va a ser de lo más desastroso, pero tenía escrito: buenas noches, quiero agradecer a los asistentes al musical la atención a mi hijo Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, que, como recogen los jóvenes artistas, era uno de los nuestros. Ignacio nunca se hubiera imaginado, ni en el más remoto de sus sueños, una tarde como esta. Quisiera agradecer de una forma especial al grupo de jóvenes de la milicia de Santa María, que con tanto esfuerzo e ilusión han preparado este musical. Sé como jóvenes cristianos compartís muchos de los valores que vivió Ignacio, porque Ignacio era, como habéis cantado, uno de los vuestros, uno de nosotros. No os canséis nunca de vivir estos valores: la honestidad, la entrega a los demás olvidándose de uno mismo, el esfuerzo, el testimonio sin miedo, o el testimonio con miedo pero asumiéndolo. Son valores que de verdad necesita nuestro mundo. Gracias a vosotros, a vuestros educadores, los Cruzados de Santa María, por esta labor tan importante de educar a los jóvenes que son el ahora de Dios, como dice el Padre Francisco. También quería agradecer a esta asociación Ven y Verás por el impulso para promover este musical y hacer de ello una auténtica labor educativa. También debemos gratitud esta vez y tantas otras veces a los vecinos de Las Rozas, encarnados en su corporación municipal, y muy particularmente al alcalde José de la Uz. La asistencia del cardenal don Carlos Osoro también tiene para mí una significación muy especial. Ya cuando el cadáver de Ignacio llegó a España, se prestó amablemente a dar una misa de cuerpo presente en el tanatorio de Las Rozas. Acompañó el cadáver a la fosa y ofició la misa de funeral. No me podía imaginar más atenciones y hoy hemos presenciado una vez más, no se me ocurre qué más decir que gracias, muchas gracias otra vez. Por último, quiero leer unas palabras de sus majestades los reyes que han tenido la amabilidad de enviarnos para ser leídas. Con ocasión del cuarto aniversario del trágico atentado terrorista que acabó con la vida de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, queremos reiterar nuestra cercanía y apoyo a su familia, a sus amigos y a todos sus allegados. Damos una cálida bienvenida al musical Skate Hero, que perpetúa desde la cultura y la música la vida y los valores de Ignacio, a quien nunca olvidaremos. Deseamos felicitar a todos los que han hecho posible con talento, dedicación y compromiso. Con todo nuestro afecto, sus majestades, los reyes de España. Una vez leído las palabras de sus majestades, voy a hacer algo que supongo que Ignacio me estará agradeciendo. Me gustaría que os unierais a mí a decir: ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que no he acabado. Ignacio usó esta tabla, como otras muchas. Lo que pasa es que esta tabla quedó bastante entera en su grafía, porque probablemente al tener un defecto y habérsela abierto una puntera, la apartó y empezó a usar otra. La tabla que usó el día de su muerte está en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, acompañada de las viñetas
dos de tantas, pero de las viñetas de Malagón en la que inmortalizó la frase de que algunos héroes no llevan capa, y la de Puebla en la que representa a don Pelayo, un rey que para mí tiene mucho significado porque me crié en Cangas de Onís, y hablas de Lezo porque creo que no hay un héroe mayor, los pone espada en alto recibiendo a un chico con cara de despiste. Gracias. Decía que en esa viñeta veo a un chico que es recibido y que lleva bastante cara de despiste el hombre. Creo que expresa muy bien que no lo podía esperar. Pues esta se la entrego a los cruzados de Santa María, porque entiendo que a los jóvenes que pasen por la institución quizá les guste ver una tabla con la que patinó Ignacio. Muchas gracias. Palabra la tiene el amor, la última palabra la tiene el amor, la última palabra la tiene el amor, la última palabra la tiene el amor. La mentira tiene lengua larga, es potente la voz del cañón. Las palabras duras duelen mucho, pero es más fuerte el amor. Muchas voces solo alientan miedo, y ese miedo seca el portavoz. Muchas malas lenguas solo humillan, pero mi voz es amor. La última palabra la tiene el amor, la última palabra la tiene el amor, la última palabra la tiene el amor, la última palabra.
Pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Y nada, la verdad que lo más que podemos decir es lo que hemos venido repitiendo a lo largo de esta tarde. Ignacio era uno de los nuestros, eso incluye, por supuesto, a toda la ciudad de Las Rozas. Era uno de los vuestros, era uno de nosotros, encarnaba esos valores que queremos vivir todos y era uno de los que estamos aquí y estamos llamados a vivir eso, en el día a día, en las pequeñas cosas cotidianas, pero también a entregar la vida, que su ejemplo nos siga guiando. Muchísimas gracias y nada, que nos podemos despedir ya. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special,